Bienvenidos a este video de yoga de Niguma. Los queremos invitar a que practiquen esta yoga y para comentarles, porque es una yoga muy corta, entonces queremos contarles algo de dónde viene la yoga para que vean que aunque es corta es muy poderosa y puedan reconocer la bendición que es esta yoga. Esta yoga viene de Niguma, una mujer que se llama Niguma, que nació en el año más o menos 1000. No hay registro exacto biográfico porque en esa época no había biografías. Se encontró un libro que se llama Blue Annals de hace 700 años donde habla de ella y sus instrucciones fueron pasadas por un yogui académico que se llama Karanatha, que vivió en el año 1575. Niguma era también es conocida porque era la pareja de Naropa. Naropa es un yogui famoso que lo pueden googlear. Hay una universidad en Naropa. La yoga de Niguma tiene en particular, bueno, es el primer manual de yoga escrito por una mujer y es el texto yógico más antiguo que hay en lo que es la yoga. Está el Yoga Sutra de Patanjali y está el Hatha Yoga Pradipika de Swami Swatnaratma. Pero esos tienen muy poca instrucción, de hecho, y la yoga de Niguma es instrucción precisa con ejercicios precisos. Una cosa que tiene la yoga de Niguma es que el objetivo de esta yoga no nomás es sentirse bien y hacer ejercicio, sino es eliminar por completo tus aflicciones mentales y alcanzar un estado que le llaman el estado de iluminación, que es a lo que aspira un practicante de una motivación alta de esta yoga. Entonces trabaja precisamente con emociones, con las emociones negativas principales, como son los celos, y para los celos, por ejemplo, hay ciertas torsiones, para la rabia hay otras torsiones, y para cada una de las emociones negativas hay cierto tipo de ejercicios. Entonces es importante saber de dónde viene esta yoga, porque cuando empiecen a practicar y hagan sus minutos diarios, sepan que esta yoga viene de un linaje que no se ha roto, que somos la generación 44, que es un linaje que se ha venido practicando en secreto y que antes en la India estaban bien unidos los linajes del budismo y los linajes del hinduismo. Y ahora nos está llegando y pues tenemos el gusto de traérselas y de venir a inspirarlos a que practiquen para también nosotros sembrar la semilla para practicar más y puedes seguir juntándonos. Y bueno, la historia de Niguma es que era una joven que vivía en una aldea de la India. Ella se dedicaba a servir a su padre, que era un sacerdote brahmán, y hasta que conoció a Naropa. La historia de Naropa es que es un príncipe que también nació en la India hace aproximadamente 1000 años, y desde muy temprana edad tuvo el deseo de no ser una persona rica. Él no quería ser rey, él quería ser un yogui y dedicarse al desarrollo espiritual. Él quería iluminarse en su vida. Entonces, cuando tienes tú el karma para ser un yogui, también tienes el karma para ser, es común que tengas el karma para ser un príncipe, pero tienes que decidir, él tenía que decidir. Y llegado el momento, le comunicó a sus padres que él quería ser un yogui. El padre trató de persuadirlo, como sucedió hace 2500 años con el Buda Gautama. Y bueno, Naropa optó por complacer a su padre y a su madre y formar una familia y tomar pues el título de rey en su debido momento. Sin embargo, puso unas condiciones. Él pidió que esta mujer con la que se casara la tendrían que encontrar y tendría que llamarse primeramente Niguma. Debería de ser una mujer que perteneciera a una familia de la alta sociedad de hinduista. También debería de ser una mujer budista y debía de ser fascinantemente hermosa, además de tener un gran corazón compasivo. Entonces el rey estaba desesperado, pues en esos tiempos era muy difícil encontrar que personas budistas fueran hinduistas. Y mandó a sus ministros a buscar a esta mujer, a esta joven Niguma. Ellos buscaron, según dice la historia, por aproximadamente 1 año y no encontraron. Ya cansados, adelgazados, parecían unos pordioseros, llegaron a una aldea en donde tomaron agua, querían tomar agua y no tenían con qué, y de repente vieron acercarse una mujer hermosa que vestía unas telas finísimas, lo cual les hizo pensar en que esa mujer
pues pertenecía a una familia rica de la zona. Esta mujer se acercó al pozo y con solo mirar levantó el cazo de agua, lo colocó en sus manos sin hacer ni un solo movimiento y se retiró. Los ministros del rey estaban sorprendidos. Esta mujer tenía poderes especiales, así que le contaron que venían viajando, que venían muy cansados, y ella inmediatamente se acercó, les ofreció agua y los atendió sin saber que eran ministros del rey y sin importarle que parecían unos pordioseros. Entonces los ministros estaban contentísimos, se dieron cuenta que ella en su corazón tenía un corazón budista, como por su comportamiento de bodhisattva. Entonces le dijeron, ¿cómo te llamas? Y ella les dijo, soy Niguma, de la tribu Nigu. Estaban felices y le dijeron a Niguma, tú eres la mujer que hemos estado buscando todo este año. Eres muy afortunada, te vas a casar con Naropa y te vas a convertir en la reina de este país. Niguma, sorprendida, les pidió que se esperaran. Esperen, yo tengo que pedir permiso a mi padre, les dijo. Entonces los ministros se acercaron al padre muy confiados de que, bueno, ¿quién iba a rechazar a un rey? Pero el padre les comentó que Niguma y su familia eran budistas y el rey Naropa era hinduista y que ese matrimonio no iba a funcionar. Los ministros entonces se sintieron desalentados. Se quedaron fuera de la casa de la familia de Niguma, tristes, y prefirieron esperar su muerte en vez de regresar con el rey sin Niguma. La gente del pueblo, pues, que pasaba y los veía, les preguntaba a los ministros, ¿qué tienen? ¿Qué pasa? Pues cada vez estaban más delgados y lastimados. Y ellos les contaban la historia, pues, que venían a llevar a Niguma con Naropa, ya que era la mujer que se iba a convertir en reina. La gente decía que no podía suceder eso, y hablaban con el padre de Niguma pidiéndole que por favor dejara que Niguma se casara con el rey, hasta que se juntó una multitud y finalmente el padre de Niguma les permitió casarse y se casaron. Entonces, como nos dijo Sophie, Naropa y Niguma se casaron. El rey y la reina estaban felices porque pensaban que ya iban a tener nietos. Pero Niguma y Naropa se la pasaban haciendo yoga, meditando, leyendo textos antiguos, ayudando a la gente, y nomás no tenían tiempo de encargar a la familia. Entonces el rey y la reina hablaron con ellos y dijeron, pues ¿qué pasa? Nosotros queremos nietos. Y Naropa les dijo, pues ustedes ya lo sabían, yo se los había dicho antes, que en realidad lo que yo quiero es ser un yogui, me quiero ir a un monasterio y ser un monje. Niguma, como lo quería muchísimo, ella le dice, yo me voy contigo, no te puedo dejar. Y se fueron los dos al monasterio, y con el tiempo él se vuelve abad y se vuelve una persona muy importante, y al morir es un santo muy importante de la India. Un día que estaba él haciendo yoga, llega una mujer muy rica y se burla de él y le dice, tú no sabes hacer yoga. Y él se molesta y le dice, ¿cómo que no? Si yo no sé, entonces ¿quién es el que sabe? Y ella le dice que Tilopa. Y entonces él siente la duda en su corazón y por segunda vez en su vida abandona todo y se va a la jungla a aprender con Tilopa. Y llega a ser un gran yogui con mucha fama. Luego llega ahí con él un monje tibetano que se llamaba Marpa, y para que le enseñe esta yoga, y se la enseña, y Marpa regresa al Tíbet y él la enseña a los lamas, y es la que en la actualidad se sigue practicando. Mientras tanto, mientras Naropa le enseñaba a Marpa la yoga, Niguma abre una escuela de yoga para mujeres en la isla de Sosa, que está en medio de un río, y esta escuela tuvo mucho éxito, iban muchas yoguinis y se hizo muy famosa. Y un monje tibetano oye hablar de ella y tiene una visión, y que le dice que tiene que ir a la India a estudiar con ella. Y en esos tiempos viajar a la India era muy difícil porque tardabas mucho tiempo y era muy peligroso, tenías que cruzar el Himalaya
y muchos viajeros se enfermaban de tuberculosis, pero él logra hacer este viaje y llegar y atraviesa el río a nado, porque no tenía con qué cruzarlo, y llega a la isla por fin y se decepciona porque no ve a nadie y busca por todos lados y no los encuentra. Y de repente oye unas mujeres cantando y sigue buscando por todos lados y por fin se dirige su vista al cielo. ¿Y cuál es su sorpresa? Que ve como a 100 mujeres cantando y haciendo yoga. Y él no lo podía creer. Estaban haciendo yoga en el cielo. Y ellas habían aprendido a volar. Luego, Niguma, que lo ve, baja del cielo y entonces él se presenta y se inclina ante ella y le dice que él es un monje tibetano y que tuvo una visión y que si por favor le enseña la yoga. Y como estaba tan cansado, se queda dormido. Pero Lady Niguma se apiada de él y en el sueño le enseña la yoga. Él regresa al Tíbet y enseña a muchas personas esta yoga, y que es que también la que actualmente se practica en la India y en el Tíbet. Y en el Tíbet dice que realmente Niguma se llamaba Nirguma, que quiere decir sin cualidad, es decir, vacuidad. Y entonces nosotros nos preguntamos cómo trabaja esta yoga y en qué nos puede servir a nosotros en estos momentos de nuestra vida. Y nos damos cuenta que muchos maestros dicen que el éxito de esta yoga es el orden de las asanas, posturas, que es muy específico, que empieza por los chakras de abajo hacia arriba y entonces hace un movimiento en los chakras que es como muy lógico y con mucha gracia, y esto hace un movimiento en el prana que lo hace ser mucho más fluido, y esto es después de practicarlo como un mes. Esta yoga de Lady Niguma llegó a Estados Unidos por unos monjes y muchísimas gentes lo practican allí. También se practica en muchos monasterios del Tíbet y de la India, pero ellos, los monjes que lo practican, son monjes que ya tienen muchísimos años estudiando, y ellos, al darse cuenta o enterarse de que en Estados Unidos ya lo practicaban miles de personas, se quedaron asombrados, no lo podían creer, pero les dio muchísimo gusto saber que esta yoga ha sido muy difundida. Pues Geshe Michael nos ha contado acerca de cómo él adquirió esta práctica del yoga de Naropa. Tiene a su maestro que le enseñó esta práctica y este gran libro. Nos cuenta también que después de estudiar los 20 años en el monasterio, él tuvo un examen final que duró varias horas, varias semanas, y al final pues todos le dijeron Geshetón, y Geshetón significa que ya ha terminado sus estudios y que entonces ya obtuvo su título de Geshe. Pero también hay como un chascarrillo, una broma por parte dentro de la gente del monasterio, que Geshetón también significa como tirar algo afuera. Entonces le hacían la broma de que pues ahora, después de terminar todos sus estudios de Geshe, pues él iba a tirar sus libros por la ventana, ¿no? Sus libros de estudio. Entonces pues él, después de obtener este grado y pasar esta prueba, se relajó y estuvo en su habitación, y entonces lo mandaron llamar, y lo mandan llamar con el abad del monasterio, y entonces él tuvo que ir con él a esa cita. Entonces lo llevaron a un cuarto secreto muy muy hermoso, donde solamente el abad podía entrar ahí, y inclusive lo dejaron entrar y le dejaron sentarse en uno de los tronos más bellos que él describe, y dice que lo dejaron ahí solo por unas 3 horas, y que entonces pues él, en ese momento él empezó a tener visiones muy muy extrañas. Entonces su maestro le comentó que pues era momento, después de estos 20 años, de comenzar con su práctica secreta, la práctica del diamante, el camino del diamante. Entonces, esta es la práctica del yoga. Entonces, pues él argumentaba
Geshe Michael, que pues los monjes tibetanos no hacían yoga. Entonces su maestro le dijo que eso no era cierto, que los monjes tibetanos en realidad hacían yoga, pero que ellos hacían una práctica secreta. Entonces, después de estos estudios, entonces es cuando ellos comienzan a practicar las técnicas y las asanas de yoga. Entonces Geshe Michael acepta y dice, ok, entonces es tiempo de empezar a hacer yoga. Y le pregunta que quién sería su maestro. Y le dice, yo soy tu maestro, ¿no? Pero Geshe Michael le contesta, no, pero tú eres mi maestro de lógica. ¿Cómo vas a...? Y dice, sí, soy tu maestro de lógica y además voy a ser tu maestro de yoga. Entonces, pues él se convierte en ese maestro para él. Después, él tiene la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y entonces se da cuenta en Nueva York que estas prácticas que él había aprendido en el monasterio, pues ya se llevaban, ¿no? Ya estaban practicándose en Occidente por muchísimas personas. Entonces él, cuando regresó a visitar a su maestro, a su lama, pues le comentó, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Fui a Estados Unidos y vi que tu práctica que secreta, que tienes que tardar 20 años para poder practicarla, la gente en los Estados Unidos la practica así de diario, ¿no? Todos los días. Y entonces su maestro, muy asombrado, le pregunta, ¿y cuántas personas? O dame más información, ¿no? Y entonces Geshe Michael le comenta que pues él leyó que en el Wall Street Journal había una cifra de 15 millones de personas que practicaban yoga ya en los Estados Unidos. Entonces, pues le dijo que 15 millones de personas ya están en esa práctica. Entonces su maestro se asombró tanto que comenzó a llorar. Y entonces Geshe Michael sintió como que a lo mejor pudo haber herido a su maestro. Y le dijo pues que no se preocupara, ¿no? Que esa práctica tan secreta que él le había enseñado, pues ellos no la conocían realmente, ¿no? Que ellos solamente querían hacer el ejercicio físico, que no la conocían a detalle. Pero entonces su maestro le respondió que él, por lo que lloraba, era por un sentimiento de felicidad, porque se sentía súper, súper feliz de que gente en Occidente, gente que no es tibetana, que no está en monasterios, pueda hacer esta práctica de yoga. Y entonces le decía que el beneficio que esto trae, pues es muy grande, ¿no? A pesar de que estas personas no conocieran como toda la parte medular o la esencia pura, pues ellos ya en sus vidas pasadas ya habían sido geshes, ya habían practicado yoga y ya tenían estas técnicas de en sus vidas pasadas, y que en estas vidas pues eran oportunidad para que ellos desarrollaran esa semilla que ya tenían ahí impregnada en su mente. Entonces, pues le comentó que era muy, muy grato, que era súper beneficioso que esa gente pues estuviera haciendo esa práctica. Pero entonces Geshe Michael al principio no lograba entender y entonces le volvió a decir, ¿no? Es que, bueno, no te preocupes porque estas personas que lo practican a diario y así, pues solo quieren verse bien y entonces como que la práctica, y argumentaba que como que la esencia secreta de esta enseñanza pues seguía ahí, ¿no? Y entonces el maestro le volvió a contestar a Geshe Michael, no, es que no me has entendido aún. De lo que me estoy refiriendo es que estas personas ya tienen la práctica de yoga, ya tienen esa semilla plantada desde antes, solamente necesitan que nosotros se las recordemos porque han olvidado esa parte. Entonces ya tienen un camino muy, muy amplio andado que solamente pues era necesario recordárselos. Nos platica Geshe Michael que cuando él empezó a hacer yoga,
había la creencia y la tendencia que solo las personas con dinero y con mucho tiempo disponible podían hacer la yoga. A lo mejor 2 horas disponibles, 1 hora y media para hacerla y 1/2 hora de traslado. Pero no, ahora ya hemos checado que con esta yoga, con solo 34 minutos, podemos hacer todas las posiciones y tener todos los beneficios de la yoga. Esta yoga habla de los chakras. Cada uno de los chakras son centros de energía. Esta energía viaja por todo el organismo en 72.000 líneas que llevan la energía a todo el cuerpo y le ayudan en cada una de sus funciones. Son como en el monasterio nos explica Geshe Michael, que como canales, estos canales de energía como las malas, ¿me prestas otra? Tenemos 3 canales principales. Está el canal Pingala, el canal central o Sushumna y el canal Ida. El canal Pingala es de color rojo opaco. El canal Ida es de un color blancuzco. Y el canal central o Sushumna, donde viaja toda la energía. Esta energía viaja a través de todo el cuerpo en estas 72.000 líneas que si abrimos el organismo no podemos verlas, es muy sutil. En tibetano se llama lung, en japonés qi, en chino se llama gi. Entonces, toda esta energía significa una y otra vez, significa respiración, el lung, el prana que corre por todo el organismo. Esta respiración es sucesivamente respiración, es la vida, es el ser humano viviente que lleva toda esta prana continuamente a cada una de las funciones y le ayuda si comemos y estamos en la digestión, toda esta energía viaja y ayuda a todos los órganos centrales que están involucrados. Si respiramos, entonces, y él habla, esta energía se reúne en toda esta área y le ayuda. Bueno, entonces tenemos 3 canales, el canal Ida, que está en el lado izquierdo del cuerpo, el canal central, Sushumna, que está justo en el centro, comienza aquí en el entrecejo, recorre el cráneo y sigue bajando por toda tu columna hasta llegar al coxis. Y el canal Pingala, que está en el lado derecho del cuerpo. Entonces el gran truco es que se cruzan estos 2 canales dentro del canal central. El canal Ida, que es de la fosa izquierda, por eso tenemos 2 fosas nasales, pasa por el canal central, lo cruza y lo tuerce. Después el canal Pingala también hace lo mismo, cruza y tuerce 3 veces formando un nudo en el canal central. Es importante identificar dónde se encuentran los chakras. Los chakras se encuentran por detrás al frente de la espina. El chakra no se encuentra, el del ombligo, por ejemplo, no está al frente del ombligo. El chakra del corazón no está al frente del corazón. Un concepto muy importante es en que las yogas tibetanas han traído este concepto desde hace 1000 años, desde la misma fuente. Este concepto es Lung Sem Yukpa Chikpa. Lung significa el prana, que es la energía. Sem son los pensamientos. Y Yukpa Chikpa son que siempre viajan juntos. Entonces, los pensamientos y la energía viajan juntos. Donde quiera que pongas tu mente, ahí se va tu energía. Otras maneras de mover los chakras para desenredar estos nudos son haciendo estiramientos físicos. Esto va a ser que estires los canales. Geshe Michael nos cuenta que en el monasterio le hacían una promesa a su maestro, que era que no solo van a usar métodos externos, ni no voy a usar solo métodos internos para hacer mis prácticas. No nada más voy a meditar, ni tampoco nada más voy a hacer yoga, sino que voy a usar otros métodos para saber cómo mover el prana, cómo mover esta energía al canal central. Los chakras. ¿Qué son los chakras? ¿Dónde están los chakras? En la anatomía de nuestro cuerpo sutil o cuerpo energético, tenemos los chakras, lo que conocemos como los chakras,
Los chakras realmente son los nudos que tenemos. Contamos de tres canales principales, que es el Sushumna, que es el canal central, el Pingala, que es el canal derecho, y el Ida, que es el canal izquierdo. Estos canales hacen nudos en varios puntos de nuestro cuerpo, y donde hacen los nudos se forma lo que llamamos chakra. Haz de cuenta que es como una manguera que la presionamos tanto que se astilla y salen como chisguetitos. Entonces, estos canales laterales, cuando anudan el canal central, lo presionan tanto que lo astillan y salen chisguetes. Entonces, si lo viéramos desde una óptica como de arriba, una vista desde arriba, se ve una rueda con los chisguetitos que son como rines, ¿no? Entonces, por eso llevan el nombre de chakra, que es de la palabra que chakra significa rueda en sánscrito. Entonces, así es como se forman los chakras. Acá en Occidente, pues los chakras tienen como connotaciones muy, muy positivas y hacen ilustraciones de colores y fotografías y ¡ay, qué bonitos son los chakras! Pero realmente los chakras son los que producen nuestra mortandad, son los que nos matan. Los chakras son los que producen nuestra muerte porque asfixian nuestro canal central. Los chakras no son tan bonitos como nos los han pintado, son los que producen que nuestro cuerpo muera. El canal derecho, que es el canal Pingala, que empieza en el orificio de la nariz y corre por el cráneo para atrás, es el canal de la ira, ¿no? Es el canal derecho. Entonces, cuando el prana fluye por el canal derecho, nosotros tenemos sentimientos de ira, de frustración, de desesperación. Como le llamamos aquí, es el canal del tráfico, ¿no? El canal que cuando vas en el tráfico estás desesperado y inquieto y te enojas cuando te claxonean. La energía está circulando por ese canal. Por el otro lado tenemos el canal Ida, que es el canal del deseo desmedido, del quiero más. No está mal querer si quieres que tu familia esté bien, si deseas que tu familia esté bien, si deseas ayudar a los demás, si deseas a la iluminación. Esos son unos deseos virtuosos que te van a ayudar, pero cuando la energía fluye por este canal tenemos el deseo desmedido. Quiero más donas o quiero un coche. Quiero el coche último modelo y olvidas a tu familia y a tus hijos por querer ese coche, ¿no? Entonces ese es el deseo ignorante, y cuando tenemos el deseo ignorante, la energía está circulando por ese canal, que es el canal Ida. Y el canal central, que es el Sushumna, que es el que anudan estos dos canales laterales y lo asfixian, es el canal del amor. Es el canal de la compasión, es el canal de la sabiduría. Cuando la energía fluye por ese canal, tenemos pues gran sabiduría, gran compasión, gran entendimiento. Podemos llegar a ser como Moisés, como Jesús, grandes seres de luz que ayudan a la humanidad y ayudan a otros seres. Y pues ese es el fin último de esta práctica de yoga, ¿no? Realmente poder deshacer esos nudos y que la energía circule por nuestro canal central para ser realmente un ser completamente luminoso, poder ayudar a todos los seres. Lady Niguma nos dijo que en esta primera serie vamos a hacer 4 pasos. En cada chakra vamos a hacer 4 posturas o poses. En todos los chakras, la primera asana que vamos a hacer va a ser torsión. Vamos a destorcer los dos canales laterales que aprisionan el canal central. Vamos a liberar la energía de esos dos canales para meterla al canal central. Y cuando logremos eso, tu cuerpo se ilumina. Eventualmente, con esta práctica, tus dos canales laterales morirán y abandonarán tu cuerpo. También nos dijo Lady Niguma que la segunda asana que vamos a hacer en todos los chakras es estirar, porque nosotros ya destorcimos, pero los canales quedaron fruncidos. Entonces vamos a estirar amablemente los dos canales laterales
para liberar el prana que se encuentra en ellos y poderlo dirigir al canal central. La tercera asana que vamos a hacer se llama Bandha, que es un apretón succionador muscular interno que recoge el prana liberado de los canales y lo dirige al canal central. Como ya vimos, en cada chakra, a los canales laterales, ya los distorcimos, ya los estiramos y ya succionamos el prana al canal central. Ahora, la cuarta asana que vamos a hacer en cada chakra será sacudir. Vamos a sacudir el prana para distribuirlo a todo lo largo de nuestro canal central. Lo último que Lady Niguma nos dijo fue que vamos a trabajar los chakras por orden. Vamos a ir de abajo hacia arriba y de uno por uno. Nos pide que si trabajamos el chakra base, no brinquemos al chakra de la garganta, sin antes haber trabajado los chakras intermedios. También nos dice que si nosotros destorcemos nuestro chakra de la punta de la cabeza y tenemos el chakra base cerrado, el prana se va a bajar y finalmente este chakra se va a cerrar. El punto es trabajar los chakras de uno por uno y en orden. Liberar el prana del canal del apego, liberar el prana del canal de la ira y del enojo para que pueda fluir en el canal central. Una vez que logramos esto, algún día el prana se va a quedar ahí. Y entonces tu cuerpo no necesitará respirar ya más. Tu cuerpo no necesitará comer ya más. Porque tu cuerpo va a subsistir de amor y de sabiduría. Y cuando eso suceda, van a pasar dos cosas. La primera es que tu corazón se va a expandir, se va a abrir y vas a poder experimentar el amor supremo. Vas a poder ser capaz de ver a todos los seres vivientes de nuestro mundo y los vas a amar. Y cuando el canal Sushumna se abra y el prana se mantenga allí y aumente, tú vas a poder experimentar un cuerpo de luz que eventualmente se va a transformar en un cuerpo puro. Y entonces tú vas a poder tener el poder de clonarte a ti mismo. Vas a poder estar en varios autobuses de tu ciudad ayudando a alguien, haciendo feliz a alguien. Y ese es el yoga.